Lito, ¿cómo va vos? Muy bien. Buenos días, un saludo gigante para todos ustedes. Nosotros nos encontramos, es así, desde Juana Coslay, desde el barrio, debí decir, Francisco Oyola, donde el municipio de esta localidad, del municipio comandado por Jorge Totti Videla, bueno, está realizando repavimentado aquí en este barrio una obra más que esperada. Le voy a escuchar, vecina, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Usted vive por aquí? Sí, vivo en... Bueno, vení un poquito más acá. Imagino la expectativa, bueno, asfalto, sí, sí, y cambiar la calidad de vida, ¿no? Sí, estoy muy contenta con eso. Haciendo, señor intendente, está muy contento. ¿Hace cuánto que lo esperaban? Sí, hace 27 años más o menos. Lo esperamos. Una barriada, digamos, una de las más legendarias de acá de Juana Coslay, sí, y lo más lindo, ¿no? Lo más lindo, sí. Lo más lindo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sí. Bueno, chicos, aquí hablando con la vecina, residente justamente aquí del barrio Francisco Oyola, le voy a pedir a Dani que nos acompañe, porque, bueno, aquí ya está el intendente. Vamos a ver cómo están trabajando los chicos, vamos a mostramos las obras, cómo están trabajando arduamente aquí la gente del municipio de esta localidad, que, bueno, va a cambiarle la calidad de vida a los vecinos, sin lugar a dudas. Todos sabemos lo que demanda el asfalto, ¿no? El asfaltado, todo lo que demanda este tipo de obras en estos barrios que, bueno, lo necesitan, ¿no? Así es, Tommy. Bueno, a ver, y esto que los que transitamos y vivimos en Juana Coslay, vemos que está pasando en varios puntos. A ver, si uno pasa por Juana Coslay, vemos varios lugares, varios sectores donde se está repavimentando, donde esta ciudad, que es modelo, siguen este tipo de avances, ¿no? Exactamente. Incluso, Pablo, no voy a buchonear dónde vivís, pero en el ingreso sí lo están haciendo también, ¿no? Definitivamente. Bueno, la verdad que bueno, algo que ya se había prometido, algo que ya ha comenzado, también tiene que ver con las coparticipaciones que ha hecho el gobierno de la provincia. Algunas de estas acciones ya estaban planificadas, otras se suman a esto, y que los vecinos de Juana Coslay puedan reencontrarse, o algunos por primera vez tener el pavimento en la puerta de su casa, bueno, no solamente le da una mejor calidad de vida, sino que también revaloriza su inmueble. Tal cual. Y también bajo una gestión modelo, sin lugar a dudas. Vamos a recorrer un chiquito más, Dani, porque es impresionante la cantidad de metros que hay en asfaltado, por lo menos aquí en este sector. Aquí los chicos, bueno, trabajando ya con un descanso. Vemos que en esta ocasión está media calzada ya completa, podríamos decirlo. Resta sí el otro 50% por lo menos en esta zona, pero desde lo que respecta a la avenida del Viento Chorrillero hasta este sector, podemos observar cómo ya en el barrio Francisco Oyola pronto quedará totalmente asfaltado con este hormigonado que para los barrios es clave también, debido a que su vida útil, bueno, rinde mucho más. Bueno, Tommy, a ver, vemos el trabajo que habitualmente sucede. Primero un sector, una parte, para no interrumpir el tránsito, se finaliza ese sector y va para el otro. Tal cual, ese es el objetivo, que también los vecinos no se vean interrumpidos al 100% con estas obras, por lo tanto, se trabaja de esta manera, con esta modalidad. Bien. Bueno, Tommy, para aquellos que recién se están enganchando, para aquellos que recién se están sumando al vivo, repetinos el sector donde estás, cuál es la zona en la que se está realizando esto, y cómo está y si está habilitado para poder pasar, si hay media calzada o no. Bueno, mira, en esta ocasión reiteramos la ubicación. Nosotros estamos en el barrio Francisco Oyola, en donde el municipio de Juana Coslay sigue realizando trabajos de asfaltado, como lo ha hecho en gran parte del municipio, y aquí podemos ver que los muchachos están trabajando arduamente. Cuidado, bueno, por las dudas. En esta... ¿sí, perdón? Cuidado ahí, que pasa la retroexcavadora. No lo queremos perder, no queremos quedarnos sin móviler. Bueno, para que los vecinos tengan su acceso, durante la noche se habilita esta media calzada de la que nosotros estamos hablando, este hormigonado del que nosotros estamos hablando, y bueno, durante el día trabajan incesantemente para poder concluir la obra lo más rápido posible y que los vecinos puedan gozar, ¿no?, de este asfalto. Lo comentaba recién en primera persona una vecina, 27 años aguardando justamente estas obras que hoy, por medio, ¿no?, de un convenio que se ha firmado mediante el gobierno provincial, la gestión de Jorge Totti Videla aquí en Juana Coslay, que hará efectiva esta posibilidad que tendrán los vecinos. Bien, Tommy, ¿algo más que nos quede desde allí para aportar, para mostrar alguna palabra?
Bueno, ¿querés que busquemos la palabra de alguna otra vecina? Dale, 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 a ver si podemos charlar con alguna vecina. Me siento como en casa. Sí, acá, sí, sí, sí. Allí el señor de rojo lo veo conocido, el que estaba ahí cerca suyo. Sí. Lo veo conocido. Sí. Mandamos un abrazo. Tiene grande. Más mala fama que buena. Sí, sí, sí. No sea malo, no sea malo. Colega, es colega, es colega. ¿Cómo le va, vecina? Buen día. ¿Usted reside aquí, en este sector? Acá. Acá, bueno. 27 años que sí, se han entregado a este barrio, ¿no? Exacto. Y 27 años sin afán. No. Pasaron varias intendencias y ninguna se acordó del barrio. Bueno, gracias a Dios ahora con el Toti nos puso el asfalto, ya nos va a arreglar también la iluminación, por esto lindo, porque viste los árboles como están hermosos. Y bueno, esperemos por más ahora, pero vamos a ver qué viene. Además, a ver, es un cambio también en la calidad de vida, porque sabemos lo que demanda la tierra cuando se levanta el chorrillero. Por supuesto, las casas no duran limpias, porque el viento chorrillero más el viento norte, ¡oh! Es impresionante la tierra que se levantaba. Bueno, ahora, gracias a que tenemos el pavimento, no va a suceder eso. Tal cual. Y a disfrutar de una barriada tan linda, ¿no? Porque sí, el barrio es hermoso. Es lindo, muy bonito el barrio. Ah, todos los barrios de Juan Atoslay son lindos, son hermosos. Y bueno, esperemos que sigamos adelante. Ya. Apoyando al intendente, por supuesto. ¿Tu nombre? Norma. Norma, muchas gracias, ¿eh? Por nada. Bueno, hasta allí la palabra de Norma, le agradecemos muchísimo. Incluso están haciendo poda aquí los muchachos. Bien. Eso era el ruido que escuchaban ustedes de atrás. Bien, Tommy, volvemos en un rato de otro sector de la ciudad, si no te despedimos, obviamente. Un abrazo grande. Abrazo gigante. Chau, Tommy. Tomás Quiroga Terechuk desde Juana Coslay.